Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal, Sania contigo, un video más. Hoy voy a estar rellenando mi carpeta de sobres para ahorro, específicamente la carpeta que yo le conozco como Rachel. Así que si deseas ver cómo va a ir este relleno, quédate conmigo que vamos a comenzar. Lo primero que quiero mencionar es que esto lo estoy grabando con anticipación. Presupuesté ya mis sobres. Lo presupuesté con el presupuesto establecido para este día de cobro. Pero su amiga aquí quiere tomarse un mes de vacaciones y tengo como meta adelantar lo más que pueda. A ver si logro irme la última semana de octubre hasta la última semana de noviembre. Me encantaría pasar Thanksgiving, el cumpleaños de mi hija, Halloween y estas festividades de este tiempo con mi familia, ya teniendo todos los videos de antemano. Les puedo decir que no lo estoy logrando, pero lo voy a luchar a ver si así lo logro, porque quiero tener contenido para ustedes durante mi ausencia. Pero sí, mi gente linda, deseo un mes de vacaciones para poder celebrar con mi familia los 9 años de mi hija y las festividades, al mismo tiempo que ya les he mencionado que quiero retomar proyectos que pues me van a requerir de tiempo y me hace muchísima falta. Por tal razón, yo estoy rellenando el sobre de hoy con parte de nuestro buffer y es muy fácil para nosotros, porque entonces cuando ya sea el día de cobro, pues no tengo que hacer nada, ya repuse ese dinero que saqué de mi buffer. Espero que quede claro esto. De todas maneras, vamos a echar mi libreta de el presupuesto a un lado para poder entonces comenzar. Yo había hecho un video de ese presupuesto, mi gente linda, pero me quedó tan y tan malo con el sonido. Hazel fue uno de los días que hasta las media me estaba mordiendo. Me reí muchísimo en el video. Sin embargo, lo que vas a ver aquí hoy es lo que presupuesté para esta semana de septiembre 29, que septiembre 29 es el día del cumpleaños de mi amado hijo, mi primer varón, mi único varón, es mi primer hijo, así que muy, 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 muy contenta. En fin, vamos entonces a comenzar con cuánto tenemos para el relleno de hoy, que dice aquí que tenemos 50, 100, 20, 40. Como ya ustedes conocen, parte es en prop money y parte es en dinero cash. Este es 1 de 10. 5, 10, 15, 20, 25 en día 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De a 1. Tenemos un total de $184 para el relleno de Rachel. Hoy finalizamos también un reto. Por fin lo finalicé en otoño, pero pues porque el reto es de verano. Besitos a mi Lulu, que sigue conmigo en energía y pensamiento. Ok, para Isis había presupuestado $9, porque esos $9 son del scratch off que ella sacó. El scratch off es de $28 y yo lo que hice es que lo presupuesté a 9 en esta y le debo entonces 19 para los próximos días de cobro. Yo cuando salen cantidades así de altas, yo solo voy dando poquito a poco. Lo voy a dejar aquí al ladito para ponerle esos $9. Y entonces son 5, 6, 7, 8, 9. Una vez más, 5, 6, 7, 8, 9. Que van entonces para el scratch off de mi hija y $5 que entonces irían aquí para su sobrecito, que aún no hemos utilizado esos $5. Yo creo que es la primera vez que estos dólares nos duran tanto. Para esta semana no conseguí ni Is, ni Des, ni Bes.
Creo que tengo as, pero esas son para el próximo relleno que es allá en Mónica, pero de aquí no tengo nada. Y entonces yo le había también presupuestado $5 para esta semana. Aún no le he preguntado qué es lo que desea hacer con estos dólares. Ya yo decidí qué es lo que voy a hacer con los míos. Vamos entonces a ver cuánto tiene David en su sobre, que son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, $15 en su sobre. Si me dice que se los dé, se los doy, ya veremos. Y entonces para mi sobre no conseguí, como les dije, ¿ves? Y también me había presupuestado $5. Y entonces para esta semana tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, pero yo decidí tomar estas Bs y colocarlas en un sobre con el mes. Esta idea me pareció fantástica y la vi del canal de Yureli, She Has Cash and Plans. Ella fue todos los meses colocando entonces sus dólares en un sobre que dice el mes y luego de un año los abrió y los contó todos. Así que vamos entonces a hacer eso comenzando desde hoy. Aquí tengo el sobrecito. Vamos entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y entonces, como ya este es el final del mes, dudo que encuentre de aquí a el fin de semana otra vez. Si la encuentro, la incluiría entonces para el mes de octubre. Lo que quiero es hacer este video y sellarlo con ustedes. Ya tenemos esta cantidad. Y me disculpo si les molesta el lengüetazo que le acabo de dar a mi sobre. Pero lo quiero dejar sellado. Vamos a echar esto a un lado para yo poder escribir septiembre aquí. Septiembre 2022. Y entonces este sobre yo lo estaría guardando y todos los demás hasta septiembre del año que viene, que estaría entonces abriéndolos todo y contando con ustedes cuánto ahorré en un año en dólares con la letra B. Vamos entonces a colocarme los $5 que me presupuesté. Y entonces los $9 de Isis se los voy a colocar aquí para cuando ella llegue de la escuela, pues pueda designar hacia dónde van ese dinero. Para Dining Out decidimos continuar con el presupuesto de $50. Les tengo que mencionar, yo he estado haciendo todo esto del registro y la situación es que cuando se lo comento a mi esposo me dice, no quiero contabilizar ni mantener una restricción en lo que para mí es tiempo con ustedes. Por tal razón, yo voy a continuar presupuestándome $50 porque yo sé que esto es lo más que nosotros hacemos cuando él está libre. Mi esposa es una persona que trabaja muchísimo. Nosotras casi no lo vemos en los momentos de alta temporada para él. Casi no lo vemos y entiendo que por esa razón es que él dice de esa manera que me dice, haz lo que quieras con tus sobres, pero en esa área yo no quiero restringirme. Y así lo voy a dejar. Voy a dejar esto entonces de esta manera. Las veces que gaste más ya lo conocerán. Las veces que gaste menos también lo conocerán. Para gasolina son $60. Para el día 29 de septiembre, que lo había raspado en aquel video, había salido el video. Había salido el número 3, yo le voy a colocar los próximos 3. Y ahora tenemos un total de 20, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 para date night. Para hobbies, también había mencionado en el relleno de esta carpeta que mi esposo me había mencionado que me colocara una cantidad más alta. Yo entonces me voy a colocar para este relleno $25. Uno para completar estos que están aquí de 20 y entonces comenzar a ponerme $20 cada vez que yo relleno este sobre. Pero los sobres que tengan $20 en efectivos o más, yo los estaré colocando en mi cuenta de Ally y cuando se hagan las transacciones, pues entonces pago la tarjeta de esa cuenta porque esto lo pienso llevar
de una manera que pueda adquirir el interés más posible, que ahora volvieron a aumentar el interés a creo que 2.10. Buenísimo. Y entonces tengo para el de hobbies 20, 30, 35 o 40. Sin embargo, lo voy a convertir en prop money de ahora en adelante, porque como les mencioné, serán $20 lo que irán cada día de cobro hasta que yo llegue a una cantidad de $300. Si yo llego a una cantidad de $300 sin haber comprado nada, entonces lo pararía de llenar, porque entiendo que de ahora en adelante los gastos los estaría haciendo cruzando los dedos por temporadas. Esperemos. Y para las personas que no conocen cuál es mi pasatiempo favorito, pues lo ves en los otros videos que son sobre agendas. Me encantan las agendas, me encantan los stickers, las cosas de papelería, y en eso es que yo utilizo el dinero para hobbies. Vamos entonces, ups, no son $20, son 40. Les puedo decir, fui a la tienda de Hobby Lobby los otros días y vi de los stickers nuevos en persona, de esos stickers que no compré en el lanzamiento, y no me llamaron la atención. Me quedé muy tranquilita, no hice ninguna compra, muy orgullosa. Nuevamente estos $40 entonces van para la cuenta de Ally, y le coloco $40 aquí. Si esto lo utilizo, pues se los contaré en el próximo video. Sin embargo, espero mantenerme así para los lanzamientos de inviernos y de las cosas de temporada. Para Hazel todavía nos quedamos de esta manera. Tampoco he conseguido un dólar con la H. Entiendo que ahora en octubre sí le voy a colocar dinero una vez utilice este, que es para su veterinario, que su cita es en octubre 4. Y para Fun, este reto lo terminamos, mi gente linda. Aún no decido qué voy a hacer con este sobre, si voy a hacer algún otro reto o le voy a colocar alguna otra cantidad. Eso ya lo verán en el próximo relleno. Pero este reto es este de verano, que es de Jessie C Envelopes. Y para yo finalizar con este reto necesito $22. Aquí tengo entonces los 22 para finalizarlo. Y lo que voy a hacer es que también lo voy a colocar en mi cuenta de Ally, porque mi esposo está en su high season y a veces solamente tiene un día libre, y cuando es ese día, pues a él le gusta descansar o hacer algo conmigo cercano, y casi siempre son días en semana. Ya veremos entonces para qué lo estaríamos utilizando, pero muy contenta de que pude terminar entonces otro reto más. Yo estoy guardando todos los retos que estoy completando en mi carpeta de la Happy Planner. Este es uno que también quiero guardar porque me encanta, me motiva muchísimo cuando los veo. Y así es como luce, mi gente linda, ya terminado. Vamos entonces a ver cuánto fue que ahorramos en este reto. Tengo un total de 50 dólares, mi gente linda. Este dinero también va a ir para la cuenta de Ally, como les mencioné. Y ya veremos qué hacemos. ¿Qué hacemos de diversión en familia? El próximo sobre es el de medical, y aquí es que está lo que les tengo que contar. No sé si me sigues desde ese tiempo, pero si no me has seguido, estuve pasando por unos meses de muchos retos de salud y estuve en el hospital de emergencia. Entre una cosa y la otra, yo pensaba que una de las facturas de $500 que me llegó era del día que fui a la sala de emergencias, y no, mi gente linda. Para hacerles el cuento largo corto, todas las facturas entre mías, mi hija y mi esposo están llegando casi a los $2,000. Por esa razón, yo vacié este sobre y con lo que teníamos aquí, pues hicimos un pago, pero no se ha saldado eso. Vamos a estar entonces, cada vez que entre un dinero a nuestra tarjeta HSA,
la vamos a estar haciendo un pago cada bisemana a esas deudas. Por tal razón, yo voy entonces a sacar este. Al menos mis terapias ya bajaron porque hemos llegado al límite de nuestro deducible. Así que ahora entonces lo que tenemos que pagar es mucho menos. Ahora mis terapias son $7, que antes eran 75. En esa parte pues estoy muy contenta. Sin embargo, pues tengo que bajar esa deuda y saldarla. Así que no lo voy a estar rellenando por el momento porque no encuentro que sea factible que le ponga $50 y después lo saque. Aunque eso es parte de lo que hago en la gasolina y en Dining Out. No sé. Lo voy a dejar aquí. Vamos a preguntarte a ti. Déjame un comentario. ¿Qué opinas? ¿Deseas que coloque esa cantidad que va a nuestra tarjeta? ¿Qué con esa cantidad es que vamos a seguir abonando a esos pagos? Déjame un comentario y lo que tú digas, entonces eso es lo que haré. Y para shopping aún no tengo nada, pero tampoco he utilizado el gift card que tengo aquí de $5 de la tarjeta de la tienda Target. Y ya esto ha sido todo, mi gente linda, por este relleno de ratio. Como ven, ya sobrepasé mi temor de colocar el sticker. Espero que no se me dañe. Pero ya tengo a Rachel aquí enfrente, muy contenta, muy agradecida de mi amiga Yureli, quien me regaló este sticker. Vamos entonces a contar cuánto es que va para la cuenta de Ally en este relleno de Rachel. Tengo 20, 40, 50, 55, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 que estaré depositando en mi cuenta de Ally. ¿Qué opinas? Déjame un comentario. Me encantaría conectar contigo. Si te ha gustado este video, no olvides darle unos deditos arriba y suscribirte a mi canal. Si le das a la campana, podrás recibir notificaciones cada vez que subo un video. De esta manera no te perderías ninguno de mis contenidos. Muchísimas gracias, mi gente linda, por estar aquí, por todo tu tiempo. Te envío un abrazo y mucha buena vibra. Y como siempre, nos vemos a la próxima. Adiós.